Estamos por medio de que no quiere llover, que está en la tierra muy caliente, es en donde no quiere llover. Y aparte de eso, pues también no quiere llover porque ahorita entró la luna, entró en esta semana sin agua, y se quitó la lluvia. La pasada que estuvo lloviendo sí trajo agua, y ahorita que hubo luna nueva no trajo nada de agua. Siempre la lluvia llega en junio, de mayo a junio, y ahorita no nos ha llegado la lluvia. Y tenemos un pequeño detalle de que nos hemos dado cuenta que viene la nube por un Tlalo y se desvía siempre hacia la derecha y hacia la izquierda. Y aquí toda la mitad de donde está en medio no llega aquí a Tequesquenagua. La luna cuando trae agua viene así canteadita, canteadita, sí. Y cuando no trae agua viene paradita, y esta vez vino parada y no trae nada de agua. Entonces, pues es a donde yo me doy cuenta. Ahorita también el arcoíris, también me doy cuenta que se pone, cuando se pone ya no quiere llover. Y se puso hace 3 días la arcoíris, y por eso se paró el agua. ¿Qué está pasando o por qué no está pasando esto? Yo tengo 67 años y nunca había visto un caso parecido a este. Nos preocupa. Somos floricultores. Y la mayor parte también es siembra terrenos agrícolas, avena, cebada, maíz, frijol. Entonces cultivamos crisantemos, que se llama Harman, y flores, otra parte, otra sexta. Entonces ese es nuestro sostén de nuestra vida, o sea, nuestra economía, de ahí sale. Y si no tenemos agua, sabemos bien que el agua es vida, tanto uno como también para nuestras plantas iguales. Pues este cerro se llama Xochopanco. Este cerro es de importancia porque, como le digo, que aquí se le presentaron cosas a mi papá, y este cerro es una cosa de respeto y es cosa ceremonial. Pues aquí me contaba que pues era sagrado porque, pues le digo, que vio cosas, iba a venirle tiempos que iba a pasar para que yo me tocara ese don, y por eso él me contaba que él vio que aquí bailaban las chinas poblanas, después de aquí se iban para aquí al cerro del Huisto y ahí se metían, que vio una bola de lumbre para allá el cerrito y todo eso. Y pues eso es lo que vine yo, cuando a mi mamá le cayó el rayo, yo nací y por eso traigo ese don. Cuando la pusimos la ofrenda fue de cuando tenía yo 10 años. La primera ofrenda cuando me recibí la pusieron todo aquí y todo el pueblo vino a verme para que me graduara yo como granicero. Aquí vinieron a darme de alta todos los graniceros que fueron mis padrinos, fueron mis maestros que me enseñaron a hacer trabajo. Luis Conde, comadre Linda, compadre Julio y Anastasio Hernández y todos ellos. Luis Balcázar y Linda Conde venían de Ameca y Julio venía de aquí de Nativitas. Ahorita como es este año, como ya la libramos, pero el año próximo, por eso hicimos esta petición a nuestra Santa Cruz, a Tlalo, a Tecampano, a Tecorral, que son los que veneramos en el monte, o sea, en el cerro, pero no sabemos qué está pasando, lo que le dije anteriormente, de que no nos lleve nuestro pueblo nada más. Por las orillas, a la derecha, a la izquierda, o sea, norte y sur, sí, pero en la zona nuestra aquí no nos lleve. Señor Tlalo, estamos agradecidos por lo que te estamos dando, porque lo que te vas a dar para el rato, que llueva, que no llueva granizo, ni tampoco se nos da. Te pedimos en todos los compañeros y en todos los señores que aquí vinieron a danzar con nosotros y a los que vinieron a acompañarnos, te pedimos de todo corazón que nos mandes el agua, que no nos falte para hoy y mañana y para pasar toda esta semana que nos siga lloviendo, que no nos esperen tempestades ni tampoco granizos. Gracias. Vamos a empezar la oración de adiós y reina del cielo. Adiós, reina del cielo, madre Salvador. Adiós, oh madre mía, adiós, 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 reina del cielo, madre del Salvador, adiós, oh madre mía, adiós.
Juan y comadre Linda, compadre Julio, compadre Juan y compadre Anastasio Hernández, todos los venceros que están ahorita presentes aquí despidiéndose, y todos los que están aquí comiendo, los que comieron. Gracias, te lo pido por todas estas cosas que te pedimos, y aquí todos los compañeros que se van a despedir también con las pláticas, y mayormente aquí tú, Linda. ¿Qué sea? Aquí está. Acá estoy presente. A ver, despídete. A ver, ¿qué palabras puedes decir? A ver. Hermanos que están o trabajan en estos lugares, les agradecemos y les pedimos disculpas porque si les quedamos un poco mal o porque no sabemos expresarnos igualmente, pero reciban esta pequeña ofrenda en nombre de todos nuestros compañeros que los apoyaron. ¡Gracias! Gracias, Santa Cruz. Esperamos que les haya gustado lo que les ofrecimos. Es de corazón y esperamos que nos favorezca con la lluvia que nos hace falta para nuestros cultivos. Ya sea maíz, frijol, avena, trigo y nuestras flores que también cultivamos, porque nuestro sostén para nosotros mismos, para nuestra economía. Muchas gracias. A ver, Frico. Pues gracias, Padre mío Santísimo, por concedernos llegar hasta este momento. Le planteamos esta ofrenda con todo el sudor y el esfuerzo de todos los compañeros. Esperamos que nos siga corriendo el tiempo, no tan solo este año, sino todos los años venideros. Y todas las personas que han trabajado en estos lugares, nos sigan protegiendo y cuidando, y nos den el pan de cada día para todos, Padre mío, Señor. Gracias, Padre mío Santo. Pero ahora nosotros hemos hecho el cambio. Groseros, desobedientes, tiramos basura, llenamos los ríos de basura, quemamos los bosques. Y eso ya no, ya no te dejamos a ti hacer la tarea que siempre nos has dado. Muévenos el alma, el corazón, el espíritu divino, que nos toque para que tomemos conciencia de cuidar nuestros recursos. Por favor, Lalo, tú la gran energía, la lluvia, muévenos para que tomemos conciencia de lo que hemos hecho con nuestra madre tierra. Gracias. Entonces, claro, yo digo a mí que tienen pequillos, tienen huentli. Y los acamachililía mochten, tienen que nican, mochten agua que nican, ascan. Y los acamachililía pampa til teshkaki, papa til teshita. Yo digo a mí que nican, ascan, nican ticati mochten, incomisicatin. Hoy por siempre, para pedir una lluvia, para pedir que estemos contentos, para pedir que estemos con muchas energías, para una cosa u otra, les pido a ustedes que nunca nos vayan aquí. Y muchas gracias que nos hayan pues, visitado y que nos hayan acompañado en esta ofrenda y en estas oraciones y en esta ceremonia. Se los pido con todo corazón. Gracias. Gracias también. Gracias. Un beso y una dancita.
Pásenle. Sí.